quien es además el director de la Casa Museo Carlos Manuel de Céspedes, pero además el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma. Bienvenido, gracias por estar. Ya traes toda la identificación de esta campaña Creador de la Patria. 205 años ya esta semana cumplirá el padre de los cubanos, por decirlo así, nuestro Carlos Manuel de Céspedes, un bayamés, pero también llegan eventos que se suman a esta celebración. ¿De qué se trata? Sí, buenas tardes, Alain, para ti y para todos los televidentes. Ya estamos muy cerca de la celebración del aniversario 205 del natalicio del padre de la patria, para lo cual nos hemos preparado desde el municipio de Bayamo y la provincia de Granma y toda Cuba que ha asumido esta jornada de celebración que lleva por nombre Contigo la Patria Toda. Realmente estamos en la semana decisiva, no muere la jornada el día 18 porque ya le hemos comunicado a nuestros medios de prensa que la jornada va a estar dedicándose hasta el próximo enero del año 2025. Sí. Pero sin lugar a dudas, en esta semana tiene el epicentro fundamental donde se van a estar celebrando acá en la ciudad de Bayamo, en nuestra provincia de Granma, importantes eventos, acontecimientos que han sido para bien, con justeza, dedicados al padre de la patria. Me refiero a la jornada Creador de la Patria que año tras año realiza el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, que la semana pasada ya nuestra comunicadora vino a socializar, sí, a divulgar con nuestro público televidente las actividades. Me refiero a la Asamblea Provincial de la UNIA, nuestros escritores, artistas que están en asamblea, están en un proceso orgánico, han dedicado su asamblea al 205 aniversario del natalicio del padre de la patria. Me refiero al evento Canción al Padre de la Asociación Hermanos Aís, que es un evento que se va a estar desarrollando en estos días, también 16, 17 y 18 de este mes de abril. Y me refiero por último a un evento que es el Evento Nacional de Jóvenes Historiadores, organizado por la Unión de Historiadores de Cuba y que por primera vez llega a la provincia de Granma. Es un evento que año tras año se realiza en la ciudad de Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago, y que este año, por las características del 205, logramos que se trasladara hacia Granma y que fuéramos sede de dicho evento. Bueno, pues felicitarte y felicitar a todo el colectivo de la Casa Natal y a los miembros de la UNIC, y sobre todo pues desearles que este sea todo un éxito, que buscamos las mejores galas para que así este evento trascienda. Ya salir de Santiago y llegar a Bayamo pues es un gran mérito para nosotros. Por supuesto, toda celebración es poca cuando se habla del natalicio del padre de la patria, el hombre que, a decir de Eusebio Leal, es considerada la piedra angular de nuestra revolución cubana. Y en este evento, bueno, estaremos desarrollando importantes conferencias, paneles, se van a vincular, si hemos vinculado a la presencia de estos jóvenes historiadores, más de 35 jóvenes de todas las provincias de nuestro archipiélago, que van a estar acá en Bayamo debatiendo sobre las principales problemáticas de la historia. Iniciaremos con una gran conferencia a cuatro manos de los doctores Fran Josué Soler de Santiago de Cuba y el doctor Fabio Fernández Batista de La Habana, donde abordarán las luchas juveniles en Cuba durante la República Neocolonial. Dos jóvenes historiadores que sus investigaciones abordan esta temática. Y bueno, en el horario de la tarde un panel donde abordaremos los jóvenes, es decir, los retos de los jóvenes historiadores en la investigación histórica. El evento tendrá por sede la Escuela Provincial de Partido, la Facultad Provincial de Partido de Desembarco del Granma, y sesionará en cuatro importantes comisiones de trabajo. Es decir, están distribuidos en estas cuatro comisiones de trabajo con un programa colateral, con presencia en el acto nacional por el 205 y con presencia además en la conferencia magistral que impartirá el propio día 18 a las 10 de la mañana el doctor Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba, bajo el título Ética y Revolución de Carlos Manuel de Céspedes. Oiga, pues entonces bien nutrido todo este homenaje y una semana bien cargada, y para todos los públicos, es decir, no solamente para los jóvenes historiadores, sino para todas las generaciones que sin duda vamos a rendir homenaje al padre de la patria. Así es. Gracias, Javier, por tu presencia. Te esperamos entonces que así y lleguen de varias partes del país personas para agasajar a ese iniciador de las gestas por la independencia de Cuba, que para orgullo nuestro nació aquí en esta ciudad monumento nacional. A usted no se vaya porque tenemos mucho más para compartir después de la pausa. Recuerde que es lunes y tenemos también al final la cartelera cinematográfica para esta semana.